Sollozo, estoy escondido junto a Masa, Conejo, y Panda, no sé qué está pasando allá afuera, te lo contaré todo. Estaba tranquilamente en mi casa, hasta que escucho un ruido, era de noche, entonces salí a ver y era Conejo, él me dijo que cerrara la puerta, yo le pregunté qué cosa había pasado. Entonces él me dijo, estaba junto a Pingüino y a una ardilla, caminando tranquilo por el bosque, hasta que escuchamos un ruido extraño, ardilla fue a ver, y salió un venado, pero este era diferente, tenía los ojos completamente blancos, entonces yo les dije, salgamos de aquí, no tenemos tiempo, pero ellos me dijeron, alto, solamente es un venadito que está perdido, así que Pingüino se acercó y el venado lo mordió. Rápidamente Ardilla me dijo, que había escuchado que un hongo se apoderaba de la mente, entonces Ardilla desesperadamente mencionó que salgamos corriendo, yo no quería dejarlo, pero al voltear, vi a Pingüino con los ojos blancos, por lo que salí corriendo y se escuchaban los gritos de Ardilla. Yo no sabía si creerle a Conejo, pero tocaron la puerta. Abrí la puerta, y habían varios animales, incluso venados, estaban con la misma apariencia, tenían los ojos blancos, entonces siguieron tocando la puerta hasta intentar derrumbarla, yo agarré mi refrigerador y lo puse en la puerta, entonces pensé algunas formas de escapar, durante toda la noche. Ya era de día, por suerte se tranquilizaron las cosas, y se me había ocurrido que por el sótano escaparía, ya que ahí tenía un martillo con el cual partiría el muro, entonces les dije a Conejo y a Masa que se agarraran de mí, así que con todas mis fuerzas rompí la pared. Y salí corriendo sin mirar atrás, luego de escapar durante unos minutos, me paré a descansar, y Conejo me dijo que tenía demasiado miedo, mientras que de la nada se escucha un ruido en un arbusto, de ahí salieron dos venados, pero estos eran otros tipos de venados, entonces salí corriendo, ellos venían a toda velocidad, me venían persiguiendo hasta que vi un puente, y cuando crucé el puente los venados estaban en la mitad, por lo que con mis dos garras corté las cuerdas, y el puente se derrumbó con los dos venados, entonces volteé y sentí la mirada de Pingüino, ahí estaban muchos venados, juntos con muchos más animales, pero había otro que era diferente, su aspecto era más aterrador, entonces pensé que ese era el primer infectado, seguí caminando pero de repente me tropecé y escuché un ruido, pensé de que se trataba de un venado, hasta que me dijeron, oso, eres tú, ponte atrás, y era Panda, yo le dije, ¿qué es lo que pasó? Él me contó que estaba tranquilamente caminando por el bosque, hasta que vio a la osa sacando los cerezos, y de la nada salieron dos animales corriendo, entonces agarré un telescopio y vi a lo lejos a un venado extraño, que venía a toda velocidad, yo me asusté y salí corriendo, y me escondí en este arbusto, así fue como te encontré, me preguntaba que por qué este virus estaba propagándose en los animales, así que le dije que siguiéramos nuestro camino, hasta que vimos un venado, pero este no estaba infectado, le preguntamos que de dónde era, el venado nos respondió que primero nos escondiéramos, yo tuve la idea de ir a los lobos, entonces caminamos hasta llegar a su ambulancia, tocamos la puerta y ellos nos abrieron la puerta, ahí estaba mi prima Racha, entonces los lobos ya sabían de que había una infección, y nos metimos, le preguntamos a Venado si nos podía contar, entonces el Venado nos contó. Nos quedamos impactados al saber lo que el venado nos contó, de que estaba con su familia caminando por el bosque, hasta que uno de sus hermanos le dio hambre, y entonces vio un hongo de color blanco, me dio mala espina ya que ese hongo tenía algo diferente, entonces cuando él se lo comió se le pasó el hambre, pero seguimos adelante él tenía comportamientos raros, hasta que de la nada se quedó parado, le pregunté por qué no avanzaba,
Él volteó y su apariencia era muy aterradora, su cerebro se le notaba, y su camisa parecía que estuviera partida a la mitad. Él miraba con sus ojos de color blanco. Entonces él se abalanzó sobre mi familia, yo salí corriendo y me escondí acá. Entonces así pasó, y la enfermedad se siguió propagando. Masa tuvo la idea de ir a casa, ya que teníamos nuestra televisión, y podíamos ir a ver qué cosas decían las noticias, para averiguar qué pasaría en el bosque. Así que todos estuvimos de acuerdo, los lobos se subieron a la ambulancia y empezaron a manejar, mientras que veíamos más animales infectados, y en una de esas vimos a la osa infectada. Hasta que llegamos a la casa de Masa, nos bajamos y vimos ahí a sus mascotas, pero solo estaba el perro vivo. Masa le preguntó a su perro, ¿qué es lo que pasó? El perro le contestó de que el cerdo y la cabra habían sido infectados por un venado. Entonces entramos a la casa y prendimos la televisión. Las noticias decían de que iban a mandar una nuclear para que la enfermedad no se siguiera propagando hasta las ciudades, ya que toda la infección se propagará por el resto de los bosques. Entonces escuchamos que tocaron la puerta. Yo no quería abrir, pero escuché que decían, abran la puerta, ayúdenme. Reconocí la voz, era Tigre. Me dijo que nos había visto entrar acá a la casa, y nos siguió. Lo dejamos entrar, y entonces estábamos de acuerdo con Masa, ya que dijo, todos nos escaparemos en la madrugada por el tren. Entonces Conejo estuvo de acuerdo, porque el gobierno dijo de que iban a destruir el bosque en la mañana. Entonces Masa dijo, que descansáramos hasta la madrugada. Yo no podía dormir, me levanté de la cama y me quedé despierto, porque tenía miedo de que los venados entraran a la casa y nos mordieran. Estaba despierto hasta que escuché el sonido del tren. Salimos afuera y habían varios venados esperándonos. Entonces nos volvimos a meter a la casa. El tren ya estaba cerca de la casa de Masa. Entonces agarramos baits y armas para defendernos. Salimos y empezamos a pegarles a los venados. El tren pasó. Yo corrí junto a Masa y Conejo. Subí a Masa, Conejo, y a la prima de Masa. Atrás venían los lobos, Tigre y Panda. Tigre se subió junto a los lobos, pero uno de los lobos se tropezó junto a Panda. Yo me regresé, los levanté y corrimos. Entonces fuimos al tren, los logré subir, pero los venados venían atrás de nosotros. Me tropecé junto a Panda, y solo veía cómo se alejaban en el tren mis demás amigos. Entonces me paré con mis últimas fuerzas y intenté agarrar a Panda, pero no pude agarrarlo, ya que se me resbaló las manos, y los venados ya le estaban empezando a propagar el virus. Panda me dijo con sus últimas fuerzas, oso ya no importa, vete de aquí. Yo con lágrimas en los ojos salí corriendo, y me subí al tren. De esta manera nos fuimos, hasta que gritó una ardilla pidiendo ayuda, estaba viniendo atrás de nosotros. Me bajé del tren y la logré subir. Le pregunté a la ardilla si estaba bien, ella me dijo que sí estaba bien, y entonces veíamos como uno de los infectados se comía Panda, mientras como el primer infectado venía atrás de nosotros con una velocidad sorprendente, y de la nada se agarró del tren con sus dos patas. Así que empezamos a meter patadas, hasta que finalmente se hizo de día, y lanzaron una nuclear. Entonces el venado que fue el primer infectado se soltó y se regresó al bosque. Nosotros solo veíamos cómo caía la bomba nuclear, destruyendo todo el bosque. Era una escena muy macabra, ya que vimos como los restos del primer infectado salían volando, sus cayeron un poco al tren, hasta que cayó la cabeza del primer venado. Yo miré la cabeza, estaba botando un líquido de color negro, ya que cuando el venado se iba a regresar al bosque, la bomba había caído y explotó todo su cuerpo. Por suerte el tren avanza muy rápido, acelera a toda velocidad, alejándose del bosque. Ya pasaron 2 años desde esa infección, estoy viviendo en una casa grande junto con todos mis amigos, pero no podemos olvidar toda esa masacre. Masa aún sigue triste por todos sus animales, y solo tiene de compañía a su prima y a su perro. También he escuchado que todo el bosque ha sido cerrado,
Pero un día lo iban a remodelar, porque las autoridades habían encontrado al primer venado infectado, y iba a ser investigado, y también iban a recolectar todos los animales que habían sido infectados. También escuché de que han logrado sacar del estómago del primer venado infectado, el hongo que es de color blanco, y fue guardado en un frasco, porque ese hongo era demasiado peligroso. Aún sigo teniendo recuerdos de todo lo que pasó en el bosque, estoy bien triste, pero seguiré adelante. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama Nikolai Cuadros Escobar.